junto con el trío arbitral, que ya se acercan al centro del rectángulo de juego para que en muy poquito comience a rodar el balón aquí en el Estadio Municipal de Chapín. Están para los compañeros de la información gráfica los jugadores del Jerez junto con la mascota. Cronómetro en marcha y ahora sí comienza justo en este preciso instante el partido. Salida de balón, el disparo desde fuera. Matías en la primera, llegada del Orihuela. El Priscilías para TTT, le puede pegar, le pega. Pegó en un rival y el balón se va a perder por la línea de fondo. Ilias que intenta filtrar el pase, qué bueno para Beni. Beni la quiere meter arriba. El disparo la dejó pasar Castro Viejo. No está, salta Isnaldo. Isnaldo que quiere buscar el centro, chut. Inicial el salón, ahí está, se marcha, dispara. ¡Fuera! Un ritmo endiablado y efectivamente él dejó sacar de porte la falta, pero el balón llegó directamente a Matías. Naldo al final decide jugar hacia la banda, el centro, el remate de Chuli. Gol de Orihuela. Marcó Chuli en una acción en la que primero falló el Orihuela, luego cuando parecía que TT se hacía con el esférico, volvió a recuperar el Orihuela. El centro desde la banda izquierda de Manu Viana, aprovechó Chuli para con pierna izquierda rematar perfectamente al fondo de la portería del Jerez. Así que 4 minutos de la primera parte, marcó el Orihuela en Chapín. Balón hacia la banda derecha, ahí está el disparo al larguero. Al punto de penalti, el balón se paseó por allí. ¿Quién despeja? La chilena de Rafa Parejo se marchó fuera. Hugo la quiere meter arriba, es Ilias. Ilias el rechace, le pegó un jugador del Orihuela. Ahora sí, le pega. Y prácticamente bajo palos, cuidado porque sigue el peligro. Gol. No, dice el árbitro que no hay gol. El árbitro dice que no hay gol y aquí no hay VAR. Juega Ilias, juega el Jerez, sigue la carga. El conjunto de Castro Viejo, cualquiera de ellos puede llegar a rematar. Ahí está el cabezazo. Gol. Golazo del Jerez. Abraham en la segunda que tenía. La primera no pudo ser, pero esta sí. Voló desde el área de la frontal del área pequeña para mandar de cabeza el balón al fondo de las mallas y establecer la igualada. Golazo de Abraham, golazo del Jerez. Jerez 1, Orihuela 1. Cilia se mete en el área, sigue el 11 del Jerez. ¡Ay! Oh, el disparo de Castro Viejo le pegó por detrás. Limpias y brillantes. Bar El Molino es sabor del Jerez de antes. Minuto 42 y medio, le pega Sierra López, el balón arriba. Gol. Del Jerez. Ya lo veníamos diciendo. Que a Sierra la quería para mandarla sobre algún compañero. Y claro que lo encontró. Y sube el segundo al marcador. Le da la vuelta al electrónico el conjunto de David Sánchez. El golazo, el segundo, para poner por delante al conjunto azulino. ¡Qué pase de Asier! ¡Y qué cabezazo, creo! ¿Qué ¿De quién? ¿De Castro? ¿Quién ha sido? Juan Andrés. Juan Andrés. Que debutaba, además. Pues ahí está, dorsal número 19, esto es llegar y besar el santo, debutar con gol. Golazo del Jerez, golazo de Juanillo. 43 de la segunda parte, ver para creer, lo que es la fe, lo que es no perder, toda esa esperanza de dar la vuelta al marcador. Chapín es una fiesta, marcó Juanillo, marcó el Jerez, Jerez 2, Orihuela 1. De Málvaro una vez más, los dos goleadores saliendo desde el banquillo. Cuidado por cara, la ocasión de peligros para... Ha caído el jugador, penalti. Ha caído el jugador del Orihuela. Y vamos a ver la jugada repetida. Oca, yo creo que llegaba un poquito tarde. Sale, va a pegar con pierna derecha, dispara Pitu. Gol del Orihuela, que establece la igualada. Se tiró a la izquierda Matías, a la derecha lo tiró perfecto Pitu. Impecable el lanzamiento. El lanzamiento arriba, va a saltar. Y el cabezazo se hace con el esférico. Juega ahora sí, final. Pues no va a permitir la última el colegiado.